tuve la oportunidad de conocer una mujer interesantísima que me presenta su propuesta de inteligencia cultural. Liliana Gil Valleta es la directora ejecutiva de 100 Plus y ella nos contará qué es la inteligencia cultural y cómo se aplica al interior de las empresas. La inteligencia cultural fue un concepto que me cayó así como una revelación cuando yo estaba trabajando en Johnson & Johnson en el área de marketing global. Lo que pasa es que el mundo se está volviendo chiquito. Con las redes, con las herramientas digitales, tenemos acceso a muchas opiniones y eso cambia la forma en la que la gente se comporta e interactúa con el mundo que lo rodea. Entonces, un líder que tradicionalmente debe tener un coeficiente intelectual fuerte y un coeficiente emocional fuerte para ser exitoso, tiene que añadirle un tercer factor, que es ese coeficiente cultural. Es la habilidad de empatizar, entender y aplicar tendencias culturales e insights culturales en todo lo que hacen en su día a día de negocio. Y ese es el gran diferenciador, porque no es suficiente encajar a la gente en segmentos tradicionales de consumo, sino entender que cómo vemos el mundo, el planeta, el ambiente político, cómo se redefine lo que es una familia, influencia la forma en la que tomamos decisiones comerciales y personales. Ahora Liliana nos dará un ejemplo de cómo se puede aplicar la inteligencia cultural en los mercados o en los estudios de mercado. Sí, mira, hay muchos ejemplos que demuestran que la cultura tiene un valor comercial impresionante y aquellos que la descubren y la activan ganan rentabilidad. Por ejemplo, el agua de coco. El agua de coco fue algo con la que muchos crecimos, que conocemos como algo cotidiano, por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica, cualquier persona de una costa la conoce, pero no se volvió algo conocido e internacionalizado hasta que un americano de Nueva York probó el agua de coco como adulto ya después de muchos años, que nunca la había visto, y se atrevió a lanzarla como un nuevo producto en los Estados Unidos. Hoy es una categoría de 2.7 billones de dólares. ¿Cómo es posible que una persona que nunca vio ni creció con agua de coco fue la que se inventó Vitacoco? Debíamos haber sido alguien como tú y yo. Pero eso pasa cuando tomamos la cultura por sentado y no la vemos como una oportunidad comercial. Lo mismo pasa con las tortillas en Estados Unidos, se venden más que el pan. Los audífonos Beats, que se vendieron por 3 billones de dólares a Apple, no es porque sea la mejor tecnología, sino porque se volvió un accesorio casi que de moda para la comunidad del hip hop. Y así hay muchas dimensiones que vienen de un nicho cultural que tienen una atracción masiva y que generan rentabilidad. Entonces hay que explorar, hay que hacer la tarea y lanzarse a aplicar el insight cultural para nosotros activar lo que tenemos al frente de nuestras narices y no buscar innovación afuera porque puede que esté adentro. Ahora Liliana nos contará qué es 100 Plus, qué hace y cómo llegó a su modelo de inteligencia cultural. Bueno, nuestra compañía que se llama 100 Plus significa Cultural Intelligence Engine, eso traduce a un motor de inteligencia cultural. Y la inteligencia cultural se ha vuelto un término que nosotros de por sí hemos creado como metodología y como solución comercial para que las empresas entiendan cómo integrar el poder de la cultura en una nueva sociedad dinámica y cambiante en la que vivimos, sobre todo en este mundo digitalizado. Entonces estoy aquí precisamente en Medellín para un foro internacional presentando nuestras soluciones e ideas de cómo activar la inteligencia cultural como un diferenciador comercial para cualquier persona que quiera impulsar y acelerar su crecimiento en este nuevo mundo. Los reconocimientos hacen parte del quehacer empresarial y Liliana nos contará de los que ella ha ganado y su empresa ha aplicado. Mira, para mí es una responsabilidad muy grande no solo representar a Colombia en el exterior como una empresaria colombiana, sino también el ser una embajadora de lo que significa la inteligencia cultural como una revolución de la forma de ver los mercados. Y yo creo que cada vez que nos ganamos un premio o que somos reconocidos en Estados Unidos, para mí es como una oportunidad de seguir empujando e innovando. Por ejemplo, recientemente en la Universidad de Stanford nos dieron un premio a la innovación por ser líderes visionarios en el mundo de Silicon Valley.
Y eso, pues, imagínate, al lado de los gigantes que rodean el Silicon Valley, es un gran honor. Lo mismo, una lista que sacaron de catalizadores de innovación en Estados Unidos, de top 10. Estuvimos en esa lista de top 10 y muchas más. Y yo creo que al final del día es porque nuestra intención no es ganarnos premios, nuestra intención es de verdad ser disruptores de soluciones, tanto tecnológicas como ideológicas, que impulsen una nueva forma de entender el mundo que nos rodea y también darle valor comercial. Entonces, ha sido muy chévere y me encanta que seamos un equipo muy colombiano, a pesar de que yo me fui de Estados Unidos a los 17 años, o sea, llevo mucho tiempo ya por fuera, pero esa conexión y ahora con talentos aquí en Medellín también es muy especial, porque el talento lo tenemos, es cuestión de lanzarse a activarlo y a innovar, en este caso con un nuevo término y con nuevas tecnologías que lo empoderen. Para nosotros fue un placer conocer la propuesta de Liliana Gil Valleta. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.